Estás escuchando Blue Radio. Regálate un momento para cuidar de ti. Esta noche estamos en Blue 4.0 con una gran invitada. Estamos a través de Facebook Live, a través de Blue Radio, en nuestros dianes conectados con el territorio, con los diferentes lugares de Colombia que están a través no solo de Blue Radio, sino de BlueRadio.com, pero a través de Facebook Live en este momento, transmitiendo a través de los diferentes canales digitales con la senadora Paloma Valencia, con quien vamos a hablar esta noche sobre cómo están cambiando las formas de comunicarse, de interactuar con la ciudadanía, de cómo está cambiando esa forma de hacer política, de cómo hay más ciudadanos preocupados por los diferentes temas de la agenda nacional, pero haciendo uso, por supuesto, de los canales digitales. Y vamos a recibir sus preguntas durante los próximos minutos con el numeral a través de las redes sociales Paloma Valencia en Blue4P0. Senadora Paloma Valencia, buenas noches, bienvenida. Hola Juan Manuel, un saludo muy especial para ti y para todos los integrantes del equipo del programa y por supuesto para todos los oyentes. Yo quiero comenzar hablando justamente de esto que mencionaba hace unos minutos sobre cómo están cambiando las formas de hacer política, y se lo digo por la importancia que han tomado los canales digitales justamente a la hora de incidir, por ejemplo, en la opinión de los ciudadanos. Yo siento, como es obvio seguramente, que hay unos a quienes les rinde más que a otros en ese mundo digital. Por ejemplo, usted publica algo y se vuelve tendencia inmediatamente. Y hay opiniones, por supuesto, a favor, en contra. ¿Cómo siente usted que ha cambiado la forma de interactuar con los ciudadanos? Yo creo que hay varias cosas, Juan Manuel. La primera es que los estados-nación, que se suponía que se iban a fortalecer con la idea de la globalización, terminaron entrando en una aguda crisis. Y eso tiene que ver, en mi opinión, con que la gente, a través de las comunicaciones y sobre todo las redes sociales, tuvo mayor capacidad de generar empatías con quienes no están necesariamente cerca, quienes no son amigos. La capacidad de organización social se disparó, la capacidad de coordinación entre quienes no se coordinaban, la capacidad de ver qué está pasando en el resto del mundo y de hablar de tú a tú con otros ciudadanos, puso también, en mi opinión, en crisis la democracia participativa. Muchos ciudadanos hoy sienten que para qué van a elegir a una persona que los represente si ellos mismos podrían estar siendo, digamos, consultados en tiempo real sobre las decisiones, lo cual necesariamente no es que sea mejor que la democracia representativa, pero sí muchos ciudadanos tienen el impulso de sentir que las redes los empoderan para decir en tiempo real qué están pensando, para participar mucho más activamente y para organizarse más sistemáticamente. Pero yo siento, en todo caso, que hay algunas personas que logran desarrollar unas habilidades siendo líderes políticos mucho más efectivas a la hora de impactar, y no estoy hablando, digamos, necesariamente de ese modelo de opinión. Algunos le han llegado a llamar incluso estado de opinión, ¿no? A esa capacidad de imponer o legitimar herramientas de política pública a través de los canales digitales. Pero antes de suscitar polémica, yo sí quisiera que usted nos contara un poco cómo hace para
lograr estar en la conversación tan frecuentemente, y cosa que otros no logran, no hacen, no lo logran. Mejor dicho, para poder usted generar esa polémica con esa frecuencia, y veo que se ríe porque me está dando la razón tan frecuentemente en las redes sociales. No, pues no, me río es porque no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo se logra. Yo creo que representando lo que uno es, digamos que mucho más que una estrategia de medios o una estrategia de hoy quiero ser tendencia, es defender unas ideas de manera coherente en el tiempo, y defenderlas, me parece a mí, con argumentos. Las redes tienen unas cosas que son muy difíciles, porque por un lado pues hacen más visibles, yo digo que finalmente son como un altoparlante, ¿no? Mucho de lo que puedes decir se oye más duro, llega a más personas, y eso permite, digamos, movilizar ciertas ideas. A veces las que pegan no son las que tú esperarías que pegaran, se vuelven mucho más escandalosas ciertas conversaciones que, en mi opinión, hubieran sido mucho menos relevantes, pero no tengo así como la fórmula mágica de cómo estar vinculado en la conversación de manera permanente, no sabría qué decir. Oiga, senadora, ¿a usted no le preocupa ese nivel de violencia que pudiera uno definir en las redes sociales? O sea, yo siento que si hay un lugar que refleje la polarización es precisamente ese, el de los canales digitales. O sea, ese mundo de las redes donde tanta gente expresa sus emociones, donde se escribe, se publica incluso sin pensar, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que es brutal. Las redes tienen, digamos, unas ventajas muy importantes, como decía, en términos de organización, en términos de transmisión, en términos de empatía, en términos de cercanía entre el ciudadano y los políticos, cualquier persona, pero tienen ese lado terrible, ¿no? Y es la despersonalización de las personas. Y pongo un ejemplo que me parece brutal. Asesinaron en el día de hoy, en el departamento del Cauca, quien fuera el gerente de campaña de Gustavo Petro. Un hecho muy doloroso para quienes creemos en este, que creemos en este país, para quienes creemos en la democracia. Yo creo que es terrible ver que eso pase en el departamento del Cauca, que pase en Colombia. Puse un tuit en ese sentido y los primeros mensajes son vieja hipócrita, ustedes son los culpables, bueno, una cantidad de cosas que uno se pregunta, bueno, pero esta gente pone esto porque realmente lo piensa o porque realmente hay ese nivel, digamos, de odio y de despersonalización que uno puede considerar realmente no estoy poniendo ese mensaje de manera genuina. ¿Qué necesidad tendría de ponerlo si no lo pensara? Y me parece que ese es un tema que preocupa porque la democracia no es una confrontación a muerte, la democracia es una confrontación ideológica donde son válidos los argumentos, donde uno puede sentir, pues claro, antipatía por quienes representan otras ideas, pero esa antipatía no debe ser más que eso, el sentimiento de no me gusta pues estas ideas, pero ya ese cabalgar hacia el odio, hacia la despersonalización, hacia la capacidad, digamos, de ofender o del letrero de la minga que se necesita que Uribe muera, pues uno piensa, bueno, realmente este país no tiene las condiciones de unos acuerdos fundamentales y básicos que son necesarios para cualquier democracia. Claro. Paloma, buenas noches. La saluda Mónica Zuluaga. Definitivamente es indudable pensar o ver cómo las redes sociales también se vuelven un mecanismo para hacer política, porque permiten la conversación, permiten contar historias, permiten comunicar ciertas posiciones. O sea, es un mundo al que uno puede tocar a muchas personas y tienen un alcance importante. Usted en esta época y en este periodo como de pandemia y aislamiento está haciendo unos vivos que se llaman El Palabreadero. ¿Cómo le va con eso? Pues yo diría que son chéveres,
Yo tenía la idea mucho de invitar gente antagonista políticamente y de conversar con ellos, que la gente viera pues que uno puede conversar y que no necesariamente se necesita pues odiarse, que podemos conversar sobre temas sin que necesariamente pensemos lo mismo. Sin embargo, no ha sido fácil. La gente empieza a tener dudas sobre si debe ir o no. Mi primera invitada fue Angélica Lozano, el día siguiente fue tendencia todo el día, porque historia, había aceptado ir a un programa conmigo. Con ese vivo, una anécdota particular. Cuéntenos y cuéntenos a los oyentes qué fue lo que pasó con Angélica. Sí, pues, por ejemplo, eso. A mí me impresionó que Angélica Lozano fuera fustigada por haber asistido a un programa conmigo. Y que más o menos se dijera que era una infiltrada uribista porque tenía una buena relación conmigo en una conversación sobre muchos temas en los que en puntos estuvimos de acuerdo y en la gran mayoría no, pero digamos que ahí uno empieza a percibir la virulencia de las redes, los problemas tan grandes que estamos teniendo como sociedad de siquiera aceptar que alguien que no piense igual pueda conversar o pueda tener una amistad o pueda, digamos, mantener unas relaciones cordiales en medio de tanta divergencia. Yo creo que pues eso es difícil y uno invita a otros congresistas y dicen que no pueden y que después es difícil cruzar los puentes de la polarización, es difícil porque las propias huestes sienten, pero ¿qué le pasó a Paloma? Es que ya cambió de ideas o estará buscando pues reconciliarse con el centro o con la izquierda, y yo no creo que eso, de eso se trate. Yo creo que precisamente yo estoy tan segura de mis ideas y de lo que espero para Colombia que no me siento con ninguna minusvalía de enfrentar ningún debate con nadie. Me parece que eso contribuye a que la gente entienda pues que podemos pensar distintos y sin embargo conversar sobre muchos temas. Claro, además ese formato de live es lo que más interacciones genera en términos generales. Entonces me imagino que usted recibe comentarios y comentarios con los invitados que ha tenido, y le quiero hacer una pregunta. Usted mira las estadísticas de lo que pasa en sus redes sociales, mira de dónde la están mirando, qué edades, si son más hombres y mujeres. O sea, ¿usted está pendiente de las estadísticas de lo que pasa alrededor de la influencia que usted tiene en redes sociales? Está pendiente Mónica, que es mi jefe de prensa, y ella es la que mira. Yo no sabría qué responderles porque la verdad no le gasto yo mucho tiempo al tema. Ella es la que está pendiente y me dice: esto no salió bien, esto salió mal, es mejor tal hora, y yo le creo. Claro, pero si lo miran, o sea, si miran, sea usted directamente o parte de su equipo para tomar decisiones. Si a mí me preguntaran qué rango de edad nos está viendo y si son hombres y mujeres, no sabría decirle, no tengo ni idea. Ni cuál live generó más comentarios ni nada. Bueno, pero es importante porque al final... El de Angélica Lozano yo creo que sigue siendo récord, pero es que tampoco le he preguntado a Mónica últimamente cómo nos ha ido, qué ha pasado. Sí. Senadora, buenas noches. La saluda Juan David Aristizábal. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido en esta pandemia es que hay congresistas de todo tipo para el Internet. Están los que hacen show y dicen: si no es yendo al Senado no puedo legislar. Están los que uno los coge durmiéndose o los coge haciendo otra cosa mientras deberían estar trabajando. ¿Usted cree que le llegó la hora a Colombia de empezar a aprobar proyectos de ley y quedarnos en este formato digital, o usted cree que es necesario el mundo físico para hacer el proceso de un senadora, de un congresista? La verdad, Juan David, yo creo que el Congreso no pierde nada siendo digital, que quienes van al Congreso son una minoría, me refiero al público que se acerca al Congreso. La gran mayoría de los colombianos que les interesa qué está pasando en el Congreso, pues lo siguen en la televisión, en el canal del Congreso, en las redes, y en los debates. Yo no creo que los debates se alteren mucho por la digitalidad. Yo creo que el Congreso perdió mucho protagonismo durante esta pandemia, fue porque no se puso a trabajar en los temas que le correspondían. Nosotros gastamos 4 meses hablando si las sesiones debían ser presenciales o virtuales. Creo que es totalmente irrelevante. Cualquiera que fuera, si hay una pandemia, pues lo lógico es que sea digital. Yo no sé por qué les da tanto miedo
el mundo digital. Yo la verdad no había sido tan digital, pero me trasté al mundo digital, digamos, con tranquilidad. Claro, es duro estar en la casa encerrado todo el tiempo, tener amapola encima, los espacios tan mezclados, la falta de límites, la falta de tiempo de que una reunión se pega a la otra, uno no tiene ni siquiera los minutos pues del desplazamiento que normalmente tenía pues para poner la mente en otro tema, pero yo creo que el mundo digital ha mostrado unas eficiencias que son interesantes, ha mostrado una versatilidad que es interesante, y creo que la pérdida de protagonismo del Congreso no tiene que ver con que sea digital o no, creo que tiene que ver con que no se ocupa de los temas que le preocupan a los colombianos. Este Congreso debía estar hablando del desempleo, debía estar hablando de la pobreza, debía estar hablando de cómo, cuál sería el gran plan de la reactivación, y por el contrario ha estado dedicado a hablar sobre si las sesiones deben ser virtuales o digitales. Me parece que es totalmente irrelevante en mil sentidos. Estamos conectados a esta hora a través de Blu Radio, bluradio.com y de Facebook Live, conversando con la senadora Paloma Valencia. Si ustedes quieren enviar preguntas, ¿qué está sucediendo en este momento, senadora? Debe usted saber que tenemos cientos de comentarios, de interacciones a esta hora a través de las redes sociales. Estamos conectados con el numeral Paloma Valencia en Blu 4P0. Adelante, Juan David. Senadora, hablemos de participación ciudadana soportada en tecnología. Hay quienes hace unos años, por ejemplo en Argentina, se comprometieron en campaña a decirle a su audiencia que ellos votarían en el Senado de acuerdo a la votación de Twitter, por ejemplo. ¿Usted cree que cuál es el futuro de la participación ciudadana y de la democracia utilizando este tipo de plataformas? ¿Hasta dónde, por ejemplo, una propuesta como esa de yo voto como vota la mayoría de la gente en redes sociales es como votar un proyecto de ley? ¿Cuál es, si estuviéramos pensando en lo que va a ser la democracia 4.0, usted qué tiene pensado? Ese es un tema, Juan David, que he venido pensando mucho, porque obviamente cuando uno entra en esta era pues tan digital, de pronto uno se hace muchas preguntas. Lo primero es decir que yo creo que lo digital sirve mucho para que la gente pueda participar más. Pero diciendo esto, pues yo creo que la representatividad tiene unos valores que me han hecho reflexionar. Y pongo un ejemplo. Cuando usted elige una persona que represente unas determinadas ideas, pues esa persona la representa y le toca tomar decisiones no solamente sobre la base de la coyuntura, digamos, actual y momentánea y del corto plazo, sino que también tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo. Mucho de lo que pasa en el mundo digital me parece tiene un afán muy relacionado con la inmediatez, que hace que las decisiones tiendan a ser decisiones que no sopesan ni el mediano ni el largo plazo. Esa es una tensión, digamos, muy típica de la política que me parece que aparece en este mundo digital de una manera que habría que repensar. Y por otro lado, hay un tema que me parece interesante y es que los congresistas no representan a todos los colombianos. Los congresistas representan a los colombianos que los eligieron. ¿Y qué quiero decir con esto? La gracia del Congreso es que todo el aspecto político de la nación está reflejado. Es decir, usted encuentra el partido cristiano como Colombia Justa y Libres, o el partido también cristiano como el MIRA, o el Centro Democrático que representa unas ideas, o el Partido Liberal que representa otras. Pues mal haríamos en que en cada decisión uno tuviera que estar pendiente, porque si usted, digamos, tiene un electorado que no puede estar conectado todo el tiempo, o que no tiene celular, o que no le interesa estar conectado, pues ese electorado se quedaría sin representación. Entonces, yo en eso creo que habría que ver cómo podremos, digamos, avanzar en una cosa que yo sí creo que es muy interesante, y es la militancia dentro de los partidos, y los papeles que pueden tener los militantes dentro de los partidos a la hora de tomar decisiones. Que si esas decisiones deban ser las del día a día, no. Yo creo que las decisiones del día a día, para eso usted eligió a una persona, y esa persona tiene una accountability de que, pues, si se va a reelegir y no le gusta a la ciudadanía que la eligió, cómo está
procediendo, pues en 4 años usted la cambia y la reemplaza por otro. Las redes además permiten identificar rápidamente cómo votó, qué dijo, qué, cómo se pronunció. Pero yo sí creo que hay un espacio muy interesante en la digitalidad para trabajar tanto la militancia como consultas que uno quisiera hacerle a la ciudadanía. Y pongo un ejemplo. La ciudadanía debiera tener mucho más participación en temas que son interesantes, como por ejemplo temas específicos y que se consultaran casi que de manera como una elección. Una especie de plebiscitos o referendos mucho más activos que usted podría tener, un poco como lo han hecho en Suiza, donde muchas decisiones que tienen impacto sobre la ciudadanía se consultan y que usted podría hacerlo muy rápidamente a través de los medios digitales. Ahora, no me parece que los medios digitales sean capaces de superar muchas de las ventajas que tiene la representatividad. Senadora, yo quisiera recordar ese momento en el que le fue suspendida la cuenta de Twitter al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante el paro nacional, recordarán ustedes, del 21 de noviembre del año pasado, y en el que un comunicado, una comunicación oficial, justamente de esa red social, argumentó una violación de las reglas de esa red social, de sus políticas, digamos, de comportamiento, de tipos de publicación. Y se lo digo porque en estos debates políticos son muchos los casos que se han dado cada vez mayores. Algo muy parecido, recordemos, ha venido sucediendo en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, a quien, recordemos, las redes sociales le han venido suspendiendo publicaciones precisamente por falta de veracidad. Y en ese sentido, ¿usted es partidaria de cero censura en las redes por parte precisamente de las redes sociales? ¿O mejor que definitivamente sí se bloqueen publicaciones o se etiqueten esas publicaciones que pudieran carecer de veracidad según, obviamente, el juicio de las redes sociales? Bueno, esa es una pregunta difícil, Juan Manuel, pero primero quiero agregar que el Twitter del presidente no fue suspendido por falta de veracidad. Fue suspendido porque él publicó una foto de una reunión de los organizadores del paro donde estaban los nombres y los teléfonos de los coordinadores por área en ese paro. Twitter consideró que eso era una violación a la a los datos privados o sensibles de las personas. Sin embargo, quienes estábamos en ese debate consideramos que esa era información pública y que de hecho los promotores del paro la habían publicado. Entonces, pues no parecía que hubiera la violación de la que la red social apuntaba. Frente al tema de suspender publicaciones sobre la veracidad o no, yo creo que ahí hay una dificultad muy grande, Juan Manuel, que han producido las propias redes sociales. Y es que las sociedades estamos perdiendo la capacidad de generar hechos. La polarización política ha tenido como consecuencia que ya no hay casi hechos. Y eso es muy grave. Es muy grave en términos de las posibilidades de trabajar y de construir un futuro. ¿Qué quiero decir? Que ya no hay hechos. Que cuando usted publica una cifra diciendo durante el gobierno del presidente Uribe, el presidente Uribe logró reducir el homicidio en el 46%, pues eso no debería refutarlo nadie, porque es un hecho, ¿cierto? Son las mediciones que existen de las instituciones que normalmente hemos aceptado. Pero entonces la gente dice, cifras falsas. Claro, pero entonces, senadora, le pongo un ejemplo y yo quiero aclarar que en ningún momento justamente la afirmación no era que la cuenta la hubieran suspendido por falta de veracidad, porque no fue así, sino evidentemente por una publicación. Sucede que Twitter tiene una serie de políticas, diferentes razones por las cuales puede suspender una cuenta. En el caso de la de Trump, se suspendió la publicación por una razón distinta a lo que sucedió con la cuenta del presidente Uribe. Muy válida la aclaración, por supuesto. Pero entonces le pongo otro ejemplo para tratar de lograr responder mejor esta pregunta, y es con el tema de tapabocas en Estados Unidos. Y entonces se dice, es que el uso de tapabocas no es efectivo. Y ahí aparece Twitter y pone la etiqueta porque considera que es una publicación que puede generar riesgos contra la ciudadanía. Un caso de esos fácilmente sucede en Colombia, ¿no?
Claro, por eso digo, el problema es que en un mundo donde tuviéramos hechos estilizados claros para todo el mundo, pues esa actitud sería fácil, pero en un mundo de polarización donde los consensos que permitían construir hechos y diferenciarlos de las opiniones, que es lo que yo creo que se está perdiendo y que se ha venido perdiendo en este ejercicio de las redes sociales, es mucho más difícil. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, esas páginas en Colombia que se dedican a hacer chequeos de veracidad de las afirmaciones de un congresista, en mi caso, yo noto una polarización terrible. Yo no estoy de acuerdo con los chequeos de veracidad que hacen. Ellos no están de acuerdo con los datos que yo doy, a pesar de que los datos están publicados y yo puedo mostrarles la publicación. ¿Cuál es la verdad? Me parece que en este mundo se disuelve, Juan Manuel, porque precisamente lo que estoy diciendo es, yo siento que en muchos sentidos como sociedad estamos perdiendo la facultad de construir hechos, y cuando no hay hechos, pues es muy difícil decir que es verdad y que es mentira. Pero entonces, senadora, usted está en contra justamente de esa capacidad que puede tener la red social de decir, esto no es cierto, esto se bloquea, esto se suspende. Pues creo que está corriendo un enorme riesgo de que la gente sienta que los bloqueos son parcializados, y eso va en detrimento de las redes y va haciendo que la gente migre a otras plataformas. Entonces, si yo fuera la red social, me preocuparía mucho censurar cualquier cosa, porque cuando la gente la pone, tiene la firme convicción de que es cierta. Entonces, es muy difícil. Y digamos el tema de los tapabocas, que me parece que es un tema totalmente claro, la Organización Mundial de la Salud dijo en primera instancia que los tapabocas no eran efectivos, después dijo que no, que sí eran efectivos y que todos los debíamos usar, ¿dónde está la verdad? Pues uno diría, pues en la última afirmación que hizo la Organización Mundial de la Salud, pero hay mucha gente que dice no, es que ahora decidieron eso y queremos protestar en contra de las máscaras. Hace dos días tal vez estaban los ingleses diciendo que ellos no querían usar más máscaras y que el cuerpo era de cada quien y que cada quien verá si usa máscara o no. Entonces, si usted fuera a la red social y encuentra una situación de esas, pues está en tensión. Sí, su idea de vamos a defender la verdad, pero al mismo tiempo la idea de que si la gente que considera que eso no es verdad, pues va a decir, pues me voy de esta red. Pero a usted no le parece que en todo caso, cuando un gobernante, por ejemplo un presidente de la República, un líder político, un senador, un congresista, de la ideología que sea, del partido que sea, publica contenidos que pudieran incidir, por ejemplo, sobre una reacción violenta, convocar a una forma de movilizarse que pueda de alguna manera también tener componentes de violencia, hacer publicaciones que algunos ciudadanos incluso califican de incendiarias, que lo hemos visto, se han dado desde todos los sectores, izquierda, derecha, etcétera, que ese tipo de actitudes también han sido un tanto irresponsables en los canales digitales, pero peor aún, son cada vez más frecuentes. Juan Manuel, por ejemplo, yo creo que el día de las manifestaciones en Bogotá que dieron lugar a la destrucción del 50% de los CAIs, el Twitter de Petro era un Twitter incendiario. El senador Petro estaba llamando, en mi opinión, con sus publicaciones a la violencia. De ahí a que yo le dijera, censúrelo, no sé. Menos mal a mí no me toca tomar esa decisión. Yo no soy red social, afortunadamente. Porque no, senadora, está clarísimo, usted es libertad en las redes sociales, punto. Sí, soy libertad en las redes sociales, pero muchas veces, Juan Manuel, también pienso, esto lo deberían censurar, pero lo digo desde la comodidad de quien no lo tiene que hacer, ¿sí? Por eso digo, si yo fuera red social, tal vez tendría unos argumentos mucho más elaborados y mucho más pensados sobre este tema, porque por ejemplo, a mí me preguntan, ¿a usted le parece bien la estigmatización, los insultos en las redes? ¿Usted cree que eso se debiera regular? Y yo me levanto muchos días pensando, sí, eso lo debieran regular y la persona que amenaza en una red social la debieran sacar de la red social e incluso judicializar. Otros días pienso,
hombre, se pone uno a pensar en ese señor que amenazó a Matador, ¿se acuerda de esa amenaza que le decía que hacía falta Castaño para silenciar a Matador? Y lo metieron a la cárcel. Y a veces uno piensa, bueno, pero eso no es también un poco excesivo. Yo recibo mensajes de esos, pues, por centenares diarios. Entonces, todas esas 100 personas diarias las deberíamos meter a la cárcel. Entonces, yo le diría a Juan Manuel, en esto yo no tengo una posición clara. Entiendo, digamos, las necesidades de uno poder limitar y poder buscar calidad dentro de las redes y que las redes fueran mucho más un espacio de diálogo y de construcción que el espacio de chimenea y de horda enfurecida quemando brujas, que creo que tendrían un espacio mucho mejor. ¿Cuál es el mecanismo para llegar a ese espacio mejor? Me quedan mis dudas. Yo tiendo a ser un poco libertaria en eso. Estamos conectados a través de Blu Radio, bluradio.com, en Facebook Live con la senadora Paloma Valencia. Estamos siguiendo además muchas de sus preguntas con el numeral Paloma Valencia en Blu4P0. Adelante, Mónica Zuluaga. Senadora, usted acaba de mencionar una cosa que a mí me dan ganas de hacer una pregunta, y es, usted acaba de decir que Petro estuvo incendiario en ese día y en ese momento, incentivando tal vez a la violencia. ¿Usted alguna vez ha sentido que en alguno de sus, o sea, se ha arrepentido de alguno de sus trinos, de alguno de sus mensajes, porque lo hizo en un momento bajo un efecto de una reacción a un algo y no pensado, y que uno después dice, uy, de pronto no debía haber hecho este trino o algo así? ¿Le ha pasado? ¿Y cuál, por ejemplo? Y denos un ejemplo. Sí me ha pasado, pero si me pregunta cuál, ya no me acuerdo. Si a veces pienso, hombre, no debí poner un tuit tan fuerte, debí esperar 10 minutos que me pasara el momento de euforia. El momento de euforia. Sí, claro, yo creo que la comunicación en un país polarizado hay que cuidarla. Y uno no debe caer en los momentos donde la herida habla más que el argumento. No es fácil. Y a veces también, obviamente, está la tentación de cuando uno ve la red incendiada en un tema, querer participar y decir cosas sobre lo que está pasando, y es casi que echar pues más leña al fuego, ¿no? Hay que tratar de moderarse, no siempre es fácil, ¿no? Como digo, todos tenemos nuestro corazoncito, y cuando uno se siente ofendido y le duelen las cosas, pues a veces no escribe, sino que vomita los sentimientos en esa red. Y yo creo que eso pues hay que evitarlo. Lo he tenido el sentimiento muchas veces. Si me preguntas específicamente en cuál, pues en este momento no se me viene a la cabeza alguno en específico, pero lo he tenido muchas veces, que digo, hombre, hubiera podido dar un mensaje menos polarizante. Que bueno, pero entonces le pregunto, usted debe pensar, tal persona lo hace bien. Es decir, en términos de esos influenciadores políticos, ¿usted quién cree que lo hace bien, que de pronto se controla un poquito más, y cuál cree, y quién cree que no lo hace tan bien y que de pronto todo el tiempo está reaccionando de una manera impulsiva en redes sociales? No me vaya a decir que no, dígame alguno pues bueno, o alguno que no tanto, pero deme algún nombre que usted considere, que sea su opinión. A ver, yo creo que de bueno quisiera mencionar a alguien que no fuera de mi partido, pues para no ser sectarios en eso. Yo creo que es difícil, porque las redes siempre son un poco agresivas, ¿no? Un poco... Y estoy pensando, un nombre, demos un nombre. Que usted crea que lo hace bien, que de pronto, bueno, se controla un poquito más. No sé, lo que pasa es que también uno no le hace tanto seguimiento a las redes de alguien. Uno ve los tweets y en general ve el tweet que no le gusta, ¿no es cierto? Bueno, entonces dígame uno que usted dice, no, o sea, que constantemente le parece inapropiado lo que postea. Gustavo Olier, me parece inapropiado el 99% de los casos. Me parece que es una persona que no ha tenido la reflexión sobre, hombre, uno no debería poner ese tipo de tweets.
porque cada vez que uno lo lee uno piensa, bueno, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Incendiar a todo el mundo? ¿Partir el país entre buenos y malos? Me impresionan los tweets de Gustavo Bolívar negativamente. Ok, bueno, y otra cosa, usted ha bloqueado usuarios, o sea, seguidores. Muchísimos. ¿Y le toca todo el tiempo estarlos bloqueando? No, ya no los bloqueo, ya me aburrí. Ya los deja. Pero tuve una época donde me ofendía mucho todas las cosas horribles que escribían, que decía se merece bloquearlo. De hecho, le enseñé al presidente Uribe a bloquear. Senadora, ¿y cuántos bloquea usted al día, senadora? No, ya no bloqueo a nadie, no me queda tiempo. En esta virtualidad, es que casi ni mira uno qué está pasando. Estamos con la senadora Paloma Valencia a través de Blue Radio, del Facebook Live. Estamos llegando al final de esta conversación. Y senadora, yo no la puedo dejar ir sin preguntas que son necesarias en medio de las contiendas electorales que se aproximan, por supuesto, en Colombia. Y aquí se ha dado por hecho en este país que usted será candidata presidencial. ¿Eso es pregunta para un sí o un no? Ah, esas preguntas de sí y no, ojalá se pudieran responder alguna vez en la vida. ¿Quién sabe, Juan Manuel? Si yo soy la persona que le sirve a mi partido, a mi país, encantada. Yo quiero ser presidente de Colombia, pero solamente si puedo ser una gran presidente y los colombianos consideran que les puedo servir bien. Si no, seré, como siempre he sido, un entusiasta participante de una campaña política, ojalá de ideas que le propongan a Colombia una gran agenda de reactivación. Yo creo que hoy la economía es un tema de preocupación. Hay que pensar en el empleo informal, en las microempresas, hay que pensar en el agro colombiano. Yo vengo trabajando mi proyecto de panela y yo creo que realmente tenemos una oportunidad enorme de convertir a Colombia en un país ronero y de sacar adelante muchos campesinos a través de los licores artesanales. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en una gran revolución educativa que nos ponga a tono con lo que significan las nuevas tecnologías, con la revolución de la automatización. Nosotros tenemos que pensar ya en transformar nuestra educación para que los niños sean excelentes programadores de computadores, para que tengan una formación en robótica que les permita estar en la cabeza. Todo se va a barajar en la revolución de la automatización que está a pocos años de darse. Y creo que nos estamos quedando corticos en la agenda. Claro, esa es la agenda de cuarta revolución industrial que tanto nos interesa, por supuesto, en este programa, y por eso hemos hablado, pues, en esta conversación sobre democracia digital y seguramente los canales digitales que van a jugar un papel tan importante. Manuel, uno no entiende cómo no estamos teniendo unos programas casi que desde kinder en programación. Nosotros necesitamos que los niños colombianos hablen el lenguaje de los computadores, que es el que va a dominar el mundo. Se van a destruir, según las cifras, como 400 millones de trabajos, y se van a crear otros 600. De esos 600, senadora, ¿cómo vamos a participar? Pero yo quiero, supongamos que usted dice sí, es la candidata, se da, vamos, avanzamos, llegamos casi a una primera vuelta, está ahí usted, supongamos que está Gustavo Petro también allá, y resulta que debajo de usted hay algunos candidatos. ¿Usted haría una alianza, por ejemplo, con Sergio Fajardo? Juan Manuel, las alianzas yo no creo que se hagan con los candidatos, se hacen con la ciudadanía. Y esto a veces la gente que no está en política lo oye y piensa, pero ¿cómo así? Uno solamente logra hacer una alianza cuando la alianza no es de dientes para afuera. Es decir, cuando hay una comunicación posible con el sector que representa al otro candidato. Cuando uno está dando ideas o hablando un lenguaje que ese sector es capaz de empatizar. Entonces las alianzas, yo creo que planearlas con antelación tiene la dificultad de que uno no sabe, primero, cuál es la Colombia que quedó pospandemia, cómo se están sintiendo los colombianos y qué tipo de candidato quieren, qué tipo de presidente quieren que los represente. Y lo segundo es, cómo se van a configurar las fuerzas políticas de la nación y quiénes van a tener mensajes más parecidos entre sí. Mientras, bueno, pero entonces, no se descartaría, senadora, si eso fuera así, si hay agendas en común, una alianza, por ejemplo, con un candidato que esté con usted en las contiendas, como un Sergio Fajardo, un Alejandro Gaviria, por ejemplo, si llegaran a coincidir las agendas. Estamos 30 segundos ya para cerrar. Pues depende de cómo coincidan las agendas. Uno nunca puede decir que no.
Pero yo la verdad creo que Colombia necesita líderes con más carácter. Yo creo que Colombia necesita gente que pueda dar luchas a favor de ciertos temas, que pueda congregar en unos, pero también pueda decirle no claramente a los otros. Yo creo que los gobiernos tibios tienen unas dificultades muy grandes, y es que no representan bien a nadie y nadie se siente plenamente comprometido. Bueno, pues usted lo ha dicho, uno nunca puede decir que no es la senadora Paloma Valencia en Blue 4.0. Senadora, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, a Mónica, a David por este programa, y por supuesto un abrazo muy cariñoso a ti, a todos los que nos escucharon esta noche. Siempre bienvenida, y gracias a ustedes por conectarse en este Facebook Live que terminamos acá, y seguimos por supuesto a través de Blue Radio con ustedes. Son las 9:56 minutos.